¿Viste mis musculitos? No, no, estoy ¿viste mis musculitos? No, no sé, mira cómo estoy. Bueno, ¿qué le pasó a Adolfo ahí? No sé. Bueno, señoras y señores, ya yo estoy listo. Ahora sí, nos vamos. Vamos a comenzar el Talent Show, el Open Talent Show, que a ustedes les está gustando, un éxito total por $10,000. Tengo la primera participante que se llama Nashua Crespo. Nashua, venga para acá. Bienvenida a Puerto Rico Gana. ¿Cómo está? Todo bien, gracias. Usted tiene 25 años. Es correcto. ¿Y a usted le gusta cantar? Me encanta. Muy bien. ¿Usted viene de qué pueblo? De Las Piedras. De Las Piedras. ¿Y anda con su familia? Ando con mi suegra y mi novio que está en el carro. Muy bien. ¿Y qué le inspiró a venir para acá? ¿Alguien le dijo? ¿Usted lo vio? ¿Cómo fue la cosa? Sí. Tengo una tía con la que me crié mucho tiempo. Ajá. Y ella me dijo, mira, vete, están haciendo un talent show en Puerto Rico Gana, y anímate. Y pues lo pensé y me inscribí. Muy bien. ¿Usted es cajera? ¿Trabaja? Sí, soy cajera. ¿Y nunca había cantado en televisión? No. ¿Es una buena oportunidad para demostrar de qué está hecha usted? Así es. Muy bien. Usted va a cantar una canción que se llama Tú, Solo Tú. De Selena. De Selena. Muy bien. Mira, pero antes, así mismo, Nashua, ¿verdad? Nashua. Nashua, yo tengo una carta que tú no sabes, que me enviaron. Yo quisiera leer esa carta. La tengo por aquí. Esta carta es para ti, ¿no? No me hagan llorar. Esta la tienes que leer tú. ¿Tú sabes por qué? Porque Nashua tiene tres mensajes. Tres personas diferentes te enviaron un mensajito para ti. Ven para aquí, mira. Y a mí me gustaría que tú la leyeras. Adelante. Para mi amor, siempre apostaré a ti. Te he dicho que tienes muchos talentos y siempre te apoyaré. Y sé que llegarás muy lejos con cualquiera de los talentos que Dios te dio. Serás grande. Te amo, Jonathan. ¿Quién es Jonathan? Mi esposo. Tu esposo. Perfecto. ¿Quién más tiene por ahí? La familia de él. A Nashua, te felicitamos y damos gracias a Dios y a Puerto Rico Gana por la oportunidad. Tienes el talento, una gran voz y la fuerza de voluntad para sobresalir en la competencia. Sabemos que has sufrido muchas adversidades en tu corta vida, pero tu temor a Dios te seguirá alcanzando tus sueños. Que logres tus metas en nuestro deseo, adelante. ¿Y eso fue? La familia de... Que están aquí. ¿Esa es su suegra? Mi suegra. Tu suegra. ¿Te llevas súper bien con la suegra? Sí. ¿Sí? Qué bueno que hay esa relación con la suegra que está por ahí. Ella siempre está pendiente, ella fue la que vino para acá contigo. Ella siempre está pendiente. Muy bien, muy bien. Y te apoya, que es lo importante. ¿Quién más te dejó un mensaje? Ella es mi tía, la que me dijo que me suscribiera al concurso. Con ella viví mucho tiempo. Querida sobrina, mi amor, primero que nada quiero dar gracias a Dios por tenerte como sobrina, pero sabes que te amo como una hija. Cuando te hablé del talent show es porque sé que tienes el talento y sabes que siempre voy a ti. Cuánto me hubiese gustado estar contigo. Te amo, tu titi Glenda. Tiene mucha gente que te quiere y te ama. Sí. Nashua, es tu momento. Hay cosas en la vida que pasan una vez, después no vuelven a pasar, lo pueden volver, no sé. Pero es el momento de que todo Puerto Rico sepa de tu talento. Luego de la pausa vengo rápido contigo. Vengo ya, esto es Puerto Rico Gana. Vengo rapidito.